La ciudad de San Gregorio de Puerto Viejo, en Ecuador, quedó semidestruida por el terremoto de 7.8 grados del pasado 16 de abril. El epicentro del terremoto se produjo en una zona de puertos pesqueros y playas turísticas, 170 metros al noreste de la capital, Quito. La estructura de casi todos los edificios de gobierno se fracturó, así como viviendas, centros comerciales, calles, colegios, hospitales y hasta el cuerpo de bomberos, que no pudo reaccionar a la violencia sísmica porque su edificio se vino a tierra. La Catedral del Pueblo, ubicada en la zona histórica de San Gregorio de Puerto Viejo, es una de las pocas estructuras que se mantiene imponente en un costado de la plazoleta, del centro de esta ciudad de más de 300.000 habitantes. En las calles del pueblo solo se ven socorristas, militares, policías, patrullas, ambulancias y personal de seguridad que tienen la misión de evitar que la gente transite por zonas restringidas y porque son un peligro ante las constantes réplicas que se han presentado días después de la noche del sismo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado en Ecuador. Notimex.